Krisialdia sortu zenetik, milaka pertsona joan dira atzerrira Euskaditik lanaren bila. Urtero, 2000 Euskaldun alde indute errestera. Gehienak gazte eta gehienak goimailako ikasketekin. 2000 Euskaldun horiek ekarri nahi ditugu. 2000 Euskaldun horiek ekarri behar ditugu. Ekarri nahi ditugu zenideak, lagunak edo auzokoak direlako. Ekarri nahi ditugu hemen gurekin egotea merezi dutelako. Baina ekarri behar ditugu ere bai. Ekarri behar ditugu gure gizarteak gazteak behar dituelako eta gure ekonomiak profesional prestatuak behar dituelako. Eta zerbait egin behar dugu eta zerbait berri egin behar dugu horretarako. Eta horrezegatik ekimen bat aurkeztu dugu gure taldea ekintzaileetza bultzatzeko erbestera joan direnen artean. Desde el inicio de la crisis y antes incluso, miles de personas expatriadas desde Euskadi a todos los sitios del extranjero. Expatriadas porque no tenían futuro. Expatriadas en busca de una oportunidad laboral, de un salario digno. Expatriadas para mejorar su cualificación profesional. Calculamos que en 10 años más de 25.000 vascos y vascas han tenido que irse al extranjero. Jóvenes, con estudios superiores, con alta cualificación en su gran mayoría. Y desde nuestro grupo pensamos que necesitamos a esas personas, que nuestra sociedad envejecida las necesita. Necesita su experiencia, necesita su fuerza, necesita sus capacidades y necesita sus conocimientos. Y los necesitamos también para construir el desarrollo económico sostenible y moderno que necesita este país. Las necesitamos para construir el futuro. Por esto, nuestro grupo parlamentario, el Carrequín Podemos, presentamos esta propuesta. Somos conscientes de que es una propuesta parcial, porque no solamente necesitamos a la gente de alta cualificación que se ha ido, necesitamos a todos y todas. Necesitamos a los y las jóvenes que se han ido, a los que no son tan jóvenes, a todos y todas los necesitamos. Cada uno y cada una de ellas tienen, necesitan, la mejor, merecen la oportunidad de retornar algún día. Pero esta propuesta se centra en aquellas personas de alta cualificación. ¿Por qué en esas personas? Porque hay una necesidad. Nuestro país tiene una necesidad imperiosa, una necesidad de tener gente con alta cualificación. Y la pregunta es, ¿cómo atraemos a estas personas? El Gobierno desarrolló en 2015 un programa para atraerlas a través de contratos por cuenta ajena en empresas vascas, el programa Land Home. En 2016 atrajo a una persona, en 2017 a ninguna, en 2015 a una. Ha sido un fracaso de programa. Ha sido un fracaso de programa. No posiblemente por la iniciativa de desarrollarlo, sino por los resultados. ¿Por qué no podemos atraer a gente con contratos de cuenta ajena? Pues evidentemente porque fuera cobran más. Fuera cobran más, mucho más. Trabajar en Alemania supone cobrar de media 1.000 euros más que en Euskadi. Y porque tienen mejores condiciones laborales, tienen mejores horarios, tienen mejor conciliación y tienen más estabilidad laboral. Y esto es así, esto es así. Y es difícil pretender que esta gente venga a Euskadi a tener trabajos con becas sin contrato, a tener salarios mínimos, a tener precariedad, rotación de empleos, contratos parciales y toda la recua que nos trae la patronal a través de sus medidas habitualmente. Nola erakarri beraz pertsona hauek, nola itzularazi, nola ekarri joan zaigun ezagutza eta talentua. Kontrato prekarioekin ez, lan baldintza kaskarrekin ere ez. Akordioak sinatzen baldintza horiek ezartzen dituztenekin, ere ez. Bada espada atzera begira behar dugu. 19. mendean izan genuen Euskal Herrian azken emigrazio handia. Milaka lagun alde egin zuten Ameriketara eta Indietara. Horrezegatik, itzuli zirenei, indianoak deitu zieten bere momentuan. Indianoak itzuli zuten diruarekin eta ideiekin. Ideiak ekarri zuten. Zergatik, ikuspegia zabaldu zutelako, munduko aurrerapenak ezagutu zutelako, bizitzeko eta ekoizteko beste modu batzuk
ba zeudelako konturatu ziren. Gaur, industria 4.0 hori buruz ari garenean, eta deitzen diogu laugarren irultza industriala, onartu behar dugu, indianoen etorrera izan zen euskal industriaren lehenengo iraultza. Gero etorri zen bigarrena, kooperatibena, baina oraindik ere euskal industria asko eta asko indianoek sortu zuten. Papera, altzairua, porlana, textila, makineria. Han pasado más de 100 años desde la última gran emigración vasca al extranjero y la historia se repite. En aquella época, en el siglo XIX, miles de vascos y vascas tuvieron que abandonar nuestro país y cuando volvieron se les llamó los indianos, los indianos. Los indianos volvieron con dinero y volvieron con ideas, con nuevas ideas. Hoy en día miles de vascos y vascas están teniendo que ir a otros países, a países industrializados, a países social y económicamente avanzados, donde han visto otras formas de vivir, otras formas de producir, otras formas de hacer, y ahora tienen ese conocimiento. Incorporar a esa gente, incorporarles a través de nuestras políticas de emprendimiento puede ser una buena idea, debe ser una buena idea. Debe ser una buena idea porque las políticas de emprendimiento que está desarrollando nuestro gobierno tienen limitaciones. Nuestro país tiene un déficit de emprendimiento, a pesar de todo lo que se ha hecho y de todo el dinero que se ha puesto encima de la mesa. Nuestras tasas de emprendimiento están por debajo de las de la Unión Europea, por supuesto, pero también por debajo de la media estatal. Y estamos por debajo de Francia, de Alemania y de muchos otros países. Pero además los resultados que estamos obteniendo con nuestras políticas de emprendimiento no son acordes con el esfuerzo que ponemos. 250 millones de euros en el plan 2013-2016. Y sin embargo, a pesar de que los fondos crecieron un 11% gracias al esfuerzo de las administraciones, el número de empresas creadas apenas creció un 1% y el de personas autónomas no pasó de un 5%. El esfuerzo público, además, no se ve compensado, no se ve acompañado del mismo esfuerzo privado. El esfuerzo público se ha incrementado un 65% y el capital privado solo un 5%. Por lo tanto, el esfuerzo que hacemos en emprendimiento no nos está cundiendo. Necesitamos nuevas ideas, necesitamos hacer algo nuevo, necesitamos hacer algo diferente. Eta egoera horri bueltaman behar diogu. Ezin gara geldi geratu. Mugitu behar gara eta gobernua bera mugitu behar da. Zerbait berri jarri behar dugu martxan. Zerbait berri erbestean daudenak ekartzeko, garapen ekonomikoa finkatzeko eta etorkizuna eraikitzeko. Como digo, tenemos que hacer algo nuevo, tenemos que hacer algo distinto a lo que hemos estado haciendo hasta ahora, algo diferente. Necesitamos innovar también en la cuestión del emprendimiento, innovar en la cuestión de atraer, de traer a la gente que un día tuvo que marcharse, traerles a casa, traerles para crear prosperidad y oportunidades, traerles para que nos ayuden a crear el futuro de esta sociedad. Gracias. Eskerrik asko, Becerra jauna.